Como les habíamos ya ofrecido en el anterior video, vamos a poner un dibujo que ya lo habíamos explicado en una anterior oportunidad sobre cómo debemos orar, cómo debemos comulgar, cómo debemos actuar. Para que le demos la gloria perfecta, la adoración perfecta, porque a veces oramos muy humanamente y a veces, como decía, con oraciones aprendidas de memoria o leídas de autores. Cuando vamos a una capilla de adoración perpetua, igual, vamos a hacer unos actos de adoración muy humanos, que de adoración no tienen realmente un valor como Dios quisiera que fuera adorado. Entonces, ¿cómo se puede orar? ¿Cómo se puede obrar? ¿Cómo se puede adorar? ¿Cómo se puede comulgar? También la comunión es un sacramento muy importante para nuestra vida espiritual, pero también hacemos estas comuniones muy humanamente y a veces por rutina. Entonces, aquí vamos con este gráfico nuevamente a recordarles lo que ya alguna vez me permití con este dibujo explicarles cómo son las obras de Dios y cómo se debe darle la adoración perfecta y divina a Jesús, a Dios. Entonces, aquí está este dibujito que está expuesto de la siguiente forma. Bien. Habíamos hablado en el anterior dibujo sobre cómo llega la luz a nuestros hogares. Entonces hemos hecho un esquema más o menos que se puede explicar cómo un acto humano puede mover al acto único de Dios. Ese acto único de Dios que nos permite con nuestro acto humano para que nuevamente ese amor de Dios pueda seguir manifestándose hacia todo lo que Él hizo y lo que hace. Entonces, bien, decíamos que aquí hemos puesto pues a la Santísima Trinidad. Ya les habíamos dicho también, pero no importa que les repita hasta que se nos grabe. Y esto ya parte del credo. Aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas diferentes. Un solo Dios verdadero, una sola voluntad y Dios, un solo amor. Entonces, por eso hemos puesto este corazón que es el símbolo del amor divino. Y hemos puesto aquí también a este corazón como la divina voluntad. Es simplemente por efectos pedagógicos que lo representamos así para que se entienda cómo son las obras de Dios. Bien, entonces, repito, el Padre genera, el Hijo corresponde, y esa correspondencia da lugar al Espíritu Santo. Bien, a la procedencia del Espíritu Santo. ¿Y qué es la divina voluntad? La divina voluntad es el motor que mueve los atributos divinos que habíamos también dibujado, recuerdan, como ese sol divino con sus rayos y con sus atributos divinos. Entonces la divina voluntad mueve sus atributos divinos y eso da lugar a la vida divina. Bien, entonces, miren, también podemos, ya relacionando con lo que les había explicado de ese generador, que al moverse crea una fuerza eléctrica
produce luz, luz eléctrica. Pero aquí, moviendo el motor de la divina voluntad, sus atributos, también produce luz, pero luz divina. Entonces aquí vamos a poner en este dibujo cómo fue el plan de Dios. Bien, como digo, esto es una enseñanza muy humana, que así lo he meditado de acuerdo a los estudios de ingeniería eléctrica que tuve y que ejercí la profesión en un tiempo, y he ido meditando los escritos de Luisa para poder entender, porque como es muy, muy profunda la enseñanza de las verdades de la divina voluntad, entonces me era muy difícil comprender, pero así lo he ido comprendiendo. Entonces, por eso, ojalá les sirva este dibujo, ¿no? Bien, y como dice, pues, el relato del Génesis, y también los científicos también han hablado de ese famoso Big Bang, que era un caos, era oscuridad. Entonces, cuando ya comienza el plan de Dios adextra, porque adintra, pues, estaban ahí el Padre que genera, el Hijo que corresponde y el Espíritu Santo que comunica, que da vida. Por eso decimos el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Ahí estaba el acto único de Dios y ahí estaba la obra completa, divina e interna, digamos, adintra. Pero el Señor quería comunicar, darse con ese amor que tenía ahí como esa represa que les hablé, que quiere darse, dando todo su amor. Y las tres personas también divinas también hacen sus obras. El Padre Creador, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que santifica. Sus tres fías que hemos hablado, ¿no? El fía de la creación, el fía de la redención y el fía de la santificación, que ya son obras adextra para así comprender ya la obra completa de Dios. Bien, entonces les decía que era un caos, ¿no? Hemos dibujado que era un caos, hemos puesto estas líneas negras con esta bomba, ¿eh? Un caos. Entonces, antes de comenzar con el plan de la creación, Dios Padre le da al Hijo esa misión para que pueda ser Él la cabeza de esa creación. Por eso dice San Pablo, por Él, para Él y en Él hemos sido creados. La naturaleza, la creación fue creada por Él, para Él y en Él. Clarísimo. Entonces, que como Dios en su plan divino le entrega a Jesús, como un ingeniero que le entrega a sus planes el material para que haga la obra que tiene que hacer. Y Jesús le corresponde, no solamente aceptando esos materiales, los planes, sino que corresponde haciéndole también en esa correspondencia ya la construcción de esa obra que su Padre Dios le encargó. Y en esa generación del Verbo, pues también estábamos nosotros. Esa es la gran noticia que tenemos, que en la generación del Verbo ahí estábamos nosotros, estaban los ángeles, ¿sí? Entonces, por eso les decía alguna vez que nosotros desde la eternidad estábamos ya en el pensamiento de Dios. Por eso, al generar al Hijo, ahí estábamos nosotros también, siendo el Hijo la cabeza del cuerpo místico y nosotros sus miembros. De ahí que nosotros hemos sido generados con amor divino, como fue Jesús. Y por lo mismo, lo que espera el cielo es que nosotros también correspondamos, como correspondió ya Jesús a su Padre, con un amor divino. Y que también llevemos a cabo la obra que Dios y la misión que nos dio a nosotros. Ya Jesús lo hizo por nosotros, pero ahora nos toca hacer a nosotros mismos realidad, esa misión, ese proyecto que tenía en su mente Dios para nosotros. Bien, entonces con esta introducción seguimos
explicando que había este caos y para que se produzca esa manifestación de su obra, tenía que primero poner en orden y poner luz a ese caos, a ese Big Bang que dicen los científicos. Porque ¿cómo puedes hacer una obra si no tienes claridad? Miren, los ingenieros tienen hasta una linterna en su cabeza y en ese casco para ir. Si se va a un túnel, por ejemplo, a hacer una obra, qué sé yo, en un subsuelo de un edificio, van con esa lámpara poniendo pues ya la luz, la claridad para hacer los cimientos. Igual que Jesús con su Fiat Lux, hágase la luz, hágase la luz. El mismo Jesús es luz, pero de luz divina. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús recibe este encargo del Padre de hacer esta creación, pues Él comienza poniendo orden a ese desorden y poniendo luz a esa oscuridad que existía. Entonces, al decir fiat, o sea, hágase la luz, la luz era Jesús, entonces se prende el foquito este del fiat lux, relacionando con el circuito eléctrico, cuando decíamos que cuando subimos un switch a un interruptor se prende el foco, se prende la luz, y así igual. Entonces ya comienza ya el plan de Dios. Entonces ya tenemos la luz para hacer este plan divino encargado por el Padre a Jesús, su Hijo. Entonces, como ustedes saben, ya viene ahora sí las obras ad extra, que es el fiat de la creación. Entonces, ¿cuál era el proyecto? Que creara al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál era el modelo? Era Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, que desde siempre estaba con esa voluntad humana y voluntad divina. Por eso en el Génesis dice, hagamos. Ahora ya es una cosa que la Trinidad dice, hagamos. Porque en las otras cosas de la creación, pues era simplemente que se haga un árbol, que se haga una especie de animal, cualquiera. Entonces ya en el Génesis está ya está aclarado cómo fue la creación de la naturaleza, los cielos, las estrellas, el sol, el agua, el mar, los árboles frutales, los animales. Y el sexto día pues crea al hombre, y ese primer hombre creado es Adán. Y cuando dice a imagen y semejanza, hagamos la imagen y semejanza nuestra, pues están tomados como modelo a Jesús. Y por lo mismo, pues cuando crean a Adán, le crean un cuerpo del barro, como dice, le infunden en el alma las tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Como dice, le insufla a ese cuerpo un alma. Y esa alma corresponde a la Santísima Trinidad. La voluntad creada en el alma de Adán refleja al Padre. La inteligencia que le da al hombre, esa segunda potencia del entendimiento que le da a Adán, es el reflejo de la sabiduría del Hijo. Y la memoria, que es precisamente el reflejo del Espíritu Santo, el amor de Dios. Bien. Pero además a Adán le dan como un don sobrenatural la voluntad divina y la vida divina. Eso era Adán, un Adán completo. Y por eso cuando él ya es creado con estos dones naturales y preternaturales, y él también acepta ese plan al comienzo. Entonces él también dice sí y cierra con ese interruptor y se prende este foquito que llamamos el fiat de la creación.
Entonces, habíamos puesto también en ese dibujo del circuito eléctrico cómo cuando nosotros obramos un interruptor, circula una corriente, ¿no? Una corriente que pasa por los filamentos de un foco y se prende el foco. Entonces, igual aquí, con el Fiat Lux, pues precisamente de aquí, de este generador divino que es que estamos dibujando, cuando Jesús dice Fiat Lux, al decir Fiat se enciende este foquito, pero ¿fruto de qué? Del querer divino. Eso es. El querer divino. ¿Por qué? Porque está sacando de ese movimiento, de este motor, de la divina voluntad, una corriente, que es el querer divino, y se produce ese encendido, ese fiat luz, ese foco que iluminó el plan para la creación que vendría. Lo mismo en Adán, cuando al comienzo Adán pues dice sí y acepta ese plan de Dios, también circula una corriente, y se prende el foquito, Y hasta la Biblia lo corrobora, dice que al comienzo, pues Adán hablaba con Yahvé, hablaba, claro, porque él vivía la divina voluntad. Pero cuando dicen, pues, que Adán estaba solo y no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle a una pareja, démosle una pareja para que tenga compañía. Y entonces viene, pues, precisamente, viene Eva. Entonces aquí estaría Eva en la creación. Un puntito. Eva. ¿Qué pasa con Eva? Ella fue formada, sacada de Adán. No fue creada como Adán. Eva fue formada, sacada de la costilla, dice el Génesis, sacada de la costilla de Adán. Entonces, por eso, Eva no tenía la vida divina que tenía Adán, la voluntad divina y la vida divina. Eva estaba llena de gracia, era inmaculada, pero ella reflejaba los defectos de esa divinidad de Adán, pero no tenía una vida divina. Es como un santo, ¿no? Un santo vive de los reflejos de una vida divina. Es el efecto de una vida divina la que adquiere un santo para su santidad humana. Lo mismo en este caso de Eva. Era formada, pero no vivía una vida divina. Por eso es que el demonio se permite en su plan maléfico de qué? De tentar a Eva. Y pues ellos que vivían al comienzo desnudos, porque estaban recubiertos con la luz de Dios. Pero cuando viene ya el demonio a tentarle a Eva, porque el demonio en su astucia dijo, no, yo voy a tentarle a Eva para que caiga Adán. Entonces ya saben, con los relatos de María Valtorta, cómo Eva, conversando con la serpiente, con el demonio, el demonio le induce a la concupiscencia. Y ella cayó en la tentación. No obedeció a lo que Yahvé había ordenado a Adán y Eva, que no coman el árbol prohibido, que no era otra cosa que el árbol de la voluntad humana, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No les prohibió comer el árbol que estaba en el centro del paraíso, el árbol de la vida. Pero Eva cae en la desobediencia, en la curiosidad y todo lo que el demonio nos tienta para
no hacer la voluntad de Dios, para desobedecerle, y ella pues cae y queda desnuda. Ya no estaba con esa luz divina que tenían al comienzo con Adán. Y así ella va a tentarle, de seducida que fue por el demonio, ahora se convierte en una seductora, va y le tienta a Adán. Y Adán, en vez de ver y contemplar lo que y valorar lo que tenía, tenía una vida divina, tenía a Dios en él, y deja a un lado todo ese tesoro, y por ver a la mujer, por seguir su tentación del mismo demonio, baja la vista y se enfanga con el pecado de la desobediencia y de la concupiscencia. Y ahí, ¿qué pasó? Pues, como decir, Eva dijo aquí, demonio, apaga esta luz. ¿Cómo hacemos nosotros cuando bajamos el interruptor, ¿no? Cuando queremos ya apagar la luz de un foco, por ejemplo, bajamos el interruptor y viene la oscuridad. Entonces, ella también bajó el interruptor y ya prácticamente la corriente ya dejó de funcionar. Ya dejó de funcionar. Mire. Entonces ya no había la luz. Se quedó sin que recorra la totalidad del circuito este, que era el querer divino, que debía circular, como aquí, en el caso de Jesús en el Fiat Lux, circulaba y volvía a su origen. Pero aquí ya no, se quedó simplemente aquí. Ya no había la luz, los rayos luminosos ya se apagaron. Bien. Entonces continúa la historia de la humanidad. Y ya saben ustedes que después del pecado son expulsados del paraíso. Viene la descendencia ya con Abel y Caín. Ya como ya estaba esa humanidad degenerada sin los atributos divinos, sin esa vida divina y voluntad divina, pues entonces ahora la voluntad humana iba a imperar. Y la voluntad humana pecaminosa ya con las pasiones, con los instintos. ¿Cómo pasó con Caín y Abel? Abel hacía ofrendas que eran agradables a Dios, mas no la de Caín. Entonces él, por envidia, le asesina a su hermano. El primer pecado gravísimo. Ellos que no habían experimentado la muerte de una persona, ¿cómo sería esa escena de ver ya a Abel muerto, que no respondía a sus llamados, nada? Estaba completamente muerto, sin ningún reflejo, ya los miembros pues ya sin vida, y poco a poco ya seguramente iba ya corrompiéndose ese cadáver. Y así continúa la historia, cómo se fueron procreando, y luego pues ya llegó toda esta época dolorosa que se ha vivido, ¿no? El tiempo ya de Noé, como explicaba Jesús a María Valtorta, el hombre se corrompió tanto, que ya no se satisfacía una relación, por ejemplo, de amor entre hombre y mujer. Y más allá, llegaron también al extremo de la unión entre parejas del mismo sexo. Y luego, pues ya no satisfechos con eso, comenzaron a tener esas relaciones con animales, relaciones sexuales con animales. Y lo que procreaban eran animales, sin alma.
Entonces ya el plan de Dios se frustró. Dijo, ya no puede continuar con el plan que tenía el Señor, porque ya como cayó Adán, ahora quería que este hombre, aunque esté caído, pues levantarlo con la redención y después con la santificación, que eran los otros dos días. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues ya ve, hasta dice una expresión de la Biblia, me arrepiento de haber creado al hombre. Sí, porque ya no podía infundir un alma, porque ya estaba ese cuerpo ya como una bestia, sin alma. Y entonces queda la familia de Noé, Noé, su esposa y sus hijos, y como ustedes saben, el relato, y los animales que él fue recogiendo. Y vino el diluvio, vino el diluvio. Por eso dice Jesús en otro escrito, cada 2000 años he purificado la tierra. La primera purificación fue a los 2000 años desde la creación de Adán. Y esa purificación fue con agua. Y por eso vino el diluvio. Y Noé fue rescatado para que él mismo con su familia siga otra vez con la historia de la humanidad, ya que venga otra generación. Y vino otra generación, pero igual el hombre siempre tendiente al pecado. Sí, porque estaba ya sin la voluntad divina, sin la vida divina, estaba el pobre hombre expuesto a vivir de su voluntad humana, pero totalmente equivocada y atacada por el demonio. Entonces los frutos eran de pecado, de vicio, de corrupción. Y ahí tenemos otra vez la historia de Sodoma y Gomorra. Cuando regateaba, por ejemplo, Abraham con Yahvé, si hubieran 50 justos, no castigarías a Sodoma y Gomorra. No. Si hubieran 50 justos, no los castigaría. Y si hubieran 40, no los castigaría. Y así fue rebajando. Pero no llegaron ni a 10 justos. Por eso vino ese fuego del cielo y acabó con Sodoma y Gomorra. Y así. Entonces sigue la historia de mal en peor. Entonces ahí surge ya el fía de la redención. ¿Y cómo comienza el fía de la redención? Pues con Jesús y con María. En el tiempo nuestro, con María. Ya hemos explicado que María, apenas que fue concebida, su almita fue a la presencia de la Trinidad. Y ahí tuvo ese don de la omnividencia y vio desde la Trinidad, vio la Virgen, lo que significaba el pecado nacido de voluntad humana, desde Adán hasta el último hombre de la historia de esta humanidad. Entonces, en esa omnividencia y viendo el dolor, esa almita pura de la Virgen, viendo el dolor que causaba el pecado por la voluntad humana, dijo, ato mi voluntad a los pies de la Trinidad Sacrosanta para yo no hacer nunca mi voluntad humana, sino siempre vivir la divina voluntad. Todos mis actos serán siempre divinizados con la gracia de Dios. Y por eso el Padre le regala mares de omnipotencia, el Hijo mares de sabiduría y el Espíritu Santo mares de amor. Entonces ella, cuando viene a la tierra, su almita, pues sigue ya en el seno de su mamá Ana, nace y comienza su vida ya aquí en la tierra, haciendo actos divinos con ese fiat de hacer siempre la voluntad de Dios y vivir en ella. Por eso cuando ya llega a los 16 años, viene el arcángel Gabriel y le anuncia que va a ser la madre de Dios, la madre de Jesús. ¿Y qué es la respuesta de ella? Pues, fiat mihi, hágase en mí según su palabra. Y así vino ya nuestro plan de la redención iniciada por María. Por eso nuestra madre María, corredentora. Y bien, continúa su vida y ya saben cómo ella
queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo llega esa concepción de Jesús? Precisamente porque Jesús, desde el cielo, vio que en la tierra ya tenía su cielo en el seno purísimo de la Virgen María. Por eso, cuando ella dice, fiat mihi, pues él baja ese cielo, que es el seno purísimo de la Virgen María. Y él, entrando a este mundo, también dice, heme aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Lo dice la carta de los Hebreos. Entonces, el sí de María y el sí de Jesús hace que este querer divino, circule por Jesús y por María y se prenda este foquito. Ahí está el fiat de la redención. Y en el fiat de la redención, cuando ya viene Jesús, comienza a crear su iglesia con sus apóstoles y comienza también la obra ya de su ministerio, de su palabra, de los sacramentos que va ya creando. El bautismo, por ejemplo, cuando él mismo se bautiza, el matrimonio, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, él va ya formando eso, ya creando para que el hombre tenga unos recursos. Y por eso, con esos recursos de los sacramentos también, y con todo lo que nos dejó Jesús, comienza el hombre también a responder. Y por eso, a efectos de eso también se producen la santidad humana. Por eso tenemos a un San Francisco, a un Padre Pío, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena. Bueno, cuántos santos que simplemente se han valido de toda esa gracia santificante que nos dejó Jesús. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, la santidad humana es el efecto de una vida divina. La vida divina, el modelo era Jesús. Por eso, San Francisco, ¿qué refleja? La humildad de Jesús. Un Santo Domingo, esa palabra tan eficaz que tenía Santo Domingo, efecto de la palabra de Dios. Y así, el Padre Pío, él vivía la pasión de Jesús, por eso tenía hasta estigmas en sus manos. Pero eso han sido efectos, pero no tenía la santidad divina, que es el plan que quería el Señor desde toda la eternidad, que el hombre sea imagen y semejanza de su Hijo Jesús, que no lo obtuvo porque por la desobediencia de Adán no se llevó a efecto ese programa. Entonces, que esté claro, ¿no? Entonces, estamos hablando ya del fiat luz, del fiat de la creación, del fiat de la redención, donde también, repito, nos deja también todas sus gracias del Señor para también obtener de Él la santidad humana, hacer la voluntad de Dios. Pero todavía había un tercer fiat, el fiat de la santificación, que ese era ya el culmen de su proyecto. Entonces, por eso Jesús se vale de Luisa Picarreta, una mística italiana que pasó más de 60 años en cama y fue la que recibió toda esa enseñanza y formación de Jesús para que ella venga a cumplir lo que no cumplió Adán, con pecado original. Porque claro, la Virgen y Jesús eran inmaculados y ellos vivieron el divino querer. Pero además quería el Señor de que
sus hijos también, que ya habíamos heredado, digamos, ese pecado original. ¿Y qué es el pecado original heredado? Es la falta de esa vida divina y esa voluntad divina que ya no la alcanzamos porque ya no teníamos la herencia que debía habernos dejado Adán. Entonces, por eso quiere ahora, a través de Luisa, que ella, con pecado original, hizo y vivió la voluntad de Dios. Ella sí llegó a cumplir la misión que le encargó Jesús. Y por eso en una manifestación permitida por el cielo, Adán le habla a Luisa Picarreta. Y ahí le dice que cumpla la misión que él no pudo llevarla a cabo. Bien. Entonces, para un poquito simplificar cómo se produce este fiat de la santificación en una forma muy práctica, porque hay muchos escritos que nos toca meditar, rumiar, leer, digerir esas verdades que son numerosas para llegar al cumplimiento de lo que Jesús espera de nosotros. Ya nos dejó el modelo en Luis ahora, que nosotros sigamos las huellas de esa santa divina como es Luisa. No podemos ser como Luisa porque tenemos características diferentes, ¿no? Tenemos cada uno nuestro trabajo, somos algunos solteros, casados. No se trata pues de encerrarse en un cuarto y estar 64 años en una cama, ¿no? En la vida común y corriente que llevamos. Pero ahí está, esos actos que haces en tu profesión, en tus deberes de Estado, puedes hacerlo con lo que nos explica el Señor. Ser una sola cosa con Cristo. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. ¡Qué belleza! Seamos uno. O sea, es como un intercambio de vida. Sí. La vida divina se forma, como digo, con la divina voluntad, que es el motor que mueva los atributos divinos, y ahí está la vida divina de un Dios, de un Jesús. Y nosotros, humanos, tenemos también nuestra voluntad humana, que es un motorcito que en cada acto pues, va produciéndose una vida, pero humana. Entonces, lo que quiere el Señor, como expuse a veces un ejemplo, aquí estoy yo, Fausto, con mi voluntad humana que representa esta mano. Y aquí está mi otra mano que representa la voluntad humana de Jesús. Pero está en este ejemplo gráfico también, le he puesto este rosario, como la voluntad divina. Entonces yo al fundirme mi voluntad humana con la voluntad divina, al fundir mi vida humana con la vida divina, que está animada por una voluntad divina, esa vida divina, y ese movimiento de los atributos pues, que han hecho que tenga una vida divina Jesús, yo también me puedo beneficiar de esos atributos divinos. Entonces, sí, ya la cosa cambia. Ya puedo tener esa vida divina haciendo actos con Jesús, que tiene una voluntad humana, pero animada por una voluntad divina, y que tiene sus atributos divinos, y que yo, al unirme, puedo también beneficiarme de esos atributos divinos, de la fortaleza, de la sabiduría, de la bondad, del amor, de la justicia, la divina providencia, la divina misericordia. Miren lo que puedo hacer viviendo el divino querer. Entonces, yo para resumirlo, como digo, solamente les he dado una explicación así muy ligera, para resumirla, para entender este circuito gráfico eléctrico, he puesto yo simplemente lo de un capítulo que le explica a Luisa, que hay que hacer un acto preventivo. Entonces, es como un switch el acto preventivo. Y ya les he explicado también cómo lo hago yo, el acto preventivo. Cada mañana me consagro
mi vida, mi ser, lo que soy, mis potencias, todo lo que debo hacer en el día. Es la consagración. Jesús, te amo en divina voluntad, a pensar en mis pensamientos, a mirar en mis ojos. Me has dado unos ojos, pero que sea tu mirada divina la que vea las cosas grandes de tu creación, de tu criatura. Jesús, te amo, ven divina voluntad, a hablar en mí, a respirar en mí, a obrar en mí, a amar en mí. Todo ya voy haciendo pues ya un acto de consagración para hacer ya después con él las cosas que tengo que hacer en el día. Y eso ya es el acto actual. Entonces se ha cerrado el circuito. El acto actual es ya concretar el acto que tengo que hacer con Jesús. Cuando me ducho, cuando manejo un carro, cuando cojo una computadora, cuando barro, qué sé yo. Bien, entonces, ¿qué pasa? En este acto ya, del acto preventivo actual, se cierra el circuito. Entonces el querer divino, pues, comienza a circular. Y regresa, como aquí en el caso de Jesús y María, igual. Mire cómo se va cerrando el circuito. Y vuelve acá. Es un circuito cerrado del querer divino que va funcionando y dando esa luz del Fiat Lux, de ese Fiat de Jesús y de María. Y ahora el de Luisa. Mire, entonces, un circuito eléctrico, pero divino. Pero yo, ¿cómo actúa mi persona en un acto, en este circuito? Aquí me he puesto yo aquí, digamos. Aquí estoy yo. Cualquiera de ustedes. Aquí estoy yo. Mejor le pongámosle así. Aquí estoy yo. ¿Qué tengo que hacer? El acto preventivo, como ya he dicho, y el acto actual, por ejemplo, el acto de barrer. Qué lindo, cuando me uno a Jesús, digo, Jesús, te amo, ven divina voluntad, a barrer conmigo. Ese acto de barrer, ¿cómo mueve todo este circuito para llegar a la fuente, al acto único de Dios, que es este generador divino, donde da energía, da luz divina, da amor divino, da sus atributos divinos y quiere que circule por todo lo que, por todas las obras de Dios, en el Fiat Luz de Jesús al comienzo, en el Fiat de Jesús y de María, y en el Fiat de Luisa, en el Fiat Voluntas Tua, que es el tercer Fiat. Mire, en Adán se quedó hasta aquí nomás, pero yo, ¿cómo puedo activar todo esto? Inclusive el de Adán, que desobedeció. Pues en un acto como el de barrer. Hagamos ahora un ejemplo todavía para que se entienda el circuito eléctrico. En un acto de subir el interruptor, como aquí. Subo el interruptor. Llego a mi dormitorio que está a oscuras, digo, Jesús, te amo, ven divina voluntad. Subo el switch y se prende la luz de mi dormitorio. Pero también, si tengo el conocimiento esto y la fe de creer lo que el Señor nos dice, que si tú haces un acto en divina voluntad con Jesús, todas las obras se encienden de Él. Mire, entonces, un acto de prender un foquito. Va a pasar, se prende y disculpen los garabatos, pero estoy en una posición bien difícil. De todas maneras, se entienda. Entonces, con un acto de subir el interruptor cuando prendo mi dormitorio o mi oficina, ¿cómo circula este circuito divino? Y se prenden más todavía, se da más gloria, se fía a la luz de Jesús, lo mismo a la misma Trinidad, cómo se glorifica más
se glorifica con mi acto humano. Como les explicaba de esa represa que está ahí embalsamada, ahí está, con millones de metros cúbicos de agua, detenido con unas compuertas. Pero cuando un switch abre las compuertas, ¿cómo se derrama esa laguna, esa agua represada, y comienza a mover las turbinas y la turbina conectada al generador, y el generador cómo da luz, y da al transformador, a la subestación, y luego llega a la ciudad la luz y después a mi casa? Mire, igual aquí, claro, salvando las distancias, solamente es un ejemplo. Entonces, con mi acto simplemente de un acto de prender el interruptor de mi cuarto, como todo se mueve, entonces va, como digo, glorificando, dando más gloria al mismo Dios, al fiel luz de Jesús, inclusive al de Adán, también Adán, que le dejó prendido, diga, está la corriente ahí, está la corriente, como está en todos los actos nuestros, ahí está la corriente, de toda la humanidad, solamente es cuestión de unirse a esa corriente, como cuando coges una licuadora, ahí está la corriente, enchupas y aplastas el interruptor de la licuadora, comienza a funcionar. Pero si tú, teniendo la corriente, no le das uso a tu licuadora, esa licuadora está muerta, inactiva. Lo mismo, un acto sin invitarle a Jesús, que tiene su corriente de su querer divino ahí, para que simplemente te unas a Él y des vida a ese acto. Entonces, aquí también Adán va a recrearse, ¿eh? Porque él no es que sea condenado, él está en la gloria, pero en el cielo se glorifica más también, se tiene un gozo, digo, gracias, porque ahora comprendo lo que significa el vivir en el divino querer del todo. Y luego, lo mismo aquí, Jesús, María. Jesús, María van a estar gozosos de que le hayamos tomado en cuenta para que nuestro acto sea hecho con Jesús y con María, diría, porque ambos hicieron la divina voluntad. Y lo mismo Luisa, ¿cómo se va a regocijar? Que ella esté viendo a sus hijos también, que somos nosotros sus hijos espirituales, de que estamos siguiendo las enseñanzas que le dejó Jesús a Luisa. Entonces se va a llenar de gozo. Y esto, este hecho de subir el interruptor de una luz, ¿cuántos beneficios encierra? Inclusive para los bienaventurados, que están en la redención, pues aquí, los bienaventurados que fueron redimidos, ¿cómo estarán gozando en el cielo? Ellos que no hicieron y vivieron la divina voluntad, cuando más hicieron la voluntad de Dios, pero no vivieron en ella. No vivieron el divino querer, pero se van a gozar, se van a gozar. Y por eso alguien hacía una broma y decía, ¿cómo en el cielo hasta los santos estarán diciendo, a ver, Fausto, haz un acto en la divina voluntad para tener más luz, tener más gloria de mi santidad humana que hice en la tierra? Y que ahora tengo el premio, pero ahora quiero llenarme de más gloria. Las almas del purgatorio que están ahí penando, porque quieren salir muy pronto para estar con Jesús a plenitud en el reino de los bienaventurados, pues también llega hacia ellos, porque abarca todo el divino querer y vale más que una novena que hagas a las benditas almas del purgatorio. Sí, la misa es muy, muy grande, pero aquí la divina voluntad abarca todo, entonces todo un conjunto de las obras de Dios están obrando, valga la redundancia, para el bien de esas almas del purgatorio. Y para los viadores, también para nosotros que tenemos muchos hermanos, familiares, amigos, para la conversión de los pecadores, que hoy como nunca se ha desatado el hombre contra Dios, con tanto pecado, con tanta oscuridad, pues eso, si tú vives la divina voluntad, ¿cómo va a llegar esa gracia para la conversión
más allá de las marchas que puedas hacer o alguna obra de regar panfletos, de hacer propaganda, de salir en manifestaciones, son cosas humanas. Esto, cuando tú vives la divina voluntad, esa gracia va a llegar a ese pecador, a tu familiar que está alejado de Dios, a tu marido que se ha vuelto ateo. ¿Cómo puede servir un acto hecho en divina voluntad, por más humilde que sea ese acto? Mira, mueves a todas las obras de Dios. Entonces, ahora sí, tu oración ya va a ser divina, porque vas a orar con Jesús en el divino querer. Entonces, sí, le estás dando toda la gloria de la Santísima Trinidad, que es su obra adintra, y todo lo que encierra las obras de lo que hizo Jesús, la Virgen, y lo que hizo Luisa. Si vas a comulgar, ya no será esa comunión muy humana, de rutina diaria, tal vez. Pero no, ahora tienes que comulgar en esto, con las obras de Dios. Si vas a adorar al Santísimo, adora en la forma verdadera, con sus obras. No hay una forma individual, cumpliendo un horario de 8 a 9, pues ya cumplí, yo me voy y ahí te quedas. No, tiene que continuar esa vida. Entonces, en cualquier circunstancia que estés, en cualquier trabajo que estés, en cualquier necesidad que estés, como habíamos explicado, al unirte a Jesús también estás tomando sus atributos. Estás enfermo, toma el atributo de la misericordia. Si estás con problemas económicos, toma el atributo de su divina providencia. Si estás en un juicio, qué sé yo, alguien te demandó injustamente, toma el atributo de su justicia para que la justicia divina actúe en tu problema judicial. Y así en todo. Pero eso es para la vida temporal. Pero lo que más quiere el Señor es esa vida espiritual santa, esa vida de santidad divina. Aunque estés encerradita en tu casa como la Virgen, ahora, efectos de la pandemia, estás confinada, pues ahí vive la divina voluntad, encerradita, en tu casa. No hace falta salir a ser ese gran predicador que va por todo el mundo. No, en tu casa puedes llegar a vivir la plenitud de la divina voluntad, el divino querer, como hizo la Virgen. Estuvo en su casita de Nazaret, haciendo cosas, lo que hace una ama de casa. Y es la reina de cielos y tierra. Está sobre los ángeles, sobre todos. ¿Por qué? Porque vivió la divina voluntad. Bueno, queridos hermanos, espero que estos gráficos les hayan servido de algo. Así lo pienso, así lo creo. Y si me he equivocado, que me perdone el Señor, pero el mismo me puso estas ideas, él mismo me dio esta profesión de ingeniero eléctrico, y dije, ¿cómo puedo explicarles a mis hermanos lo que yo entiendo? Dame la oportunidad de hacerlo, aunque sea con estos garabatos, pero en el fondo está el mensaje que nace de mi corazón, porque es la mejor herencia que hemos recibido, el divino querer. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y hasta pronto, si Dios quiere.